Hola, soy Manuel Zapata. Bienvenido a un nuevo video de Dilemas de un desarrollador, una serie en el canal donde abordamos inquietudes frecuentes que nos surgen como desarrolladores de software. En esta ocasión vamos a hablar si es una buena idea o no utilizar procedimientos almacenados en nuestras aplicaciones. Y en general, cuando hablamos de procedimientos almacenados, en realidad para efectos de este video, estoy hablando en general de cualquier tipo de código que se ejecute y que digamos que viva directamente en la base de datos. Y para eso, pues estamos hablando de procedimientos almacenados, pero también estamos hablando de funciones y estamos hablando también de triggers. ¿Listo? Entonces, todos estos son ejemplos de código que se ejecutan directamente ahí. Y en general, como lo vemos, es que tenemos nuestra aplicación, ¿cierto? Pero lo que hacemos es que movemos ciertos fragmentos de lógica relacionada con datos que ya no van a vivir directamente en las aplicaciones, sino que nos vamos a llevar a la base de datos. Y esta es una práctica muy muy común que por lo menos hace unos años se aplicaba bastante y la idea es analizar si esta, digamos que este tipo de situaciones donde se utilizaban procedimientos almacenados siguen siendo relevantes en la actualidad o no. Entonces, hacia eso es donde vamos enfocados con este dilema. Por otro lado, creo que es importante hacer un repaso de que existen diversos lenguajes de programación orientados a ese tipo de tareas. El más famoso es PLSQL, que es el lenguaje de las bases de datos Oracle. Ahí podemos crear todo este tipo de códigos, procedimientos almacenados, funciones, triggers. También tenemos el lenguaje SQL Server que se llama Transact SQL. Y por otro lado, también tenemos el de Postgres que se llama PLPG SQL, que en realidad es bastante parecido a. APL SQL. Yo personalmente en mis inicios profesionales escribí muchísimo este tipo de código, es bastante común en algunas aplicaciones empresariales y aquí la gran pregunta es si hoy en día deberías escribir código en la base de datos, si deberías seguir creando procedimientos almacenados, si deberías considerarlo para nuevas aplicaciones que estás creando o no. Ese es el dilema que vamos a, a aterrizar, pero para darte una respuesta rápida, realmente ya no es necesario incurrir en esto desde la forma como yo lo veo. Listo y te voy a explicar por qué. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el código en la base de datos fue muy popular hace unos años, sobre todo digamos que entre los 80 y en los 90 y alguna parte de los 2000 este tipo de enfoques eran muy muy comunes en ambientes empresariales y este tipo de desarrollos iban muy digamos que potenciados por algo que se llaman los lenguajes de cuarta generación. Entonces de pronto algunos de ustedes les tocó ver alguna materia sobre esto en la universidad, si de pronto son un poquito vieja guardia como yo. Y estas herramientas de cuarta generación eran muy muy potentes y sobre todo se veía mucho en entornos empresariales. Sin embargo, este tipo de aplicaciones que provean, digamos que o prometían más bien un gran rendimiento en el desarrollo porque incorporan herramientas para formularios, para reportes, partían de un principio muy grande y es que estaban totalmente ligadas a una base de datos. De hecho, muchas de esas herramientas funcionaban a partir de un esquema de base de datos y sobre eso era que puedas hacer tareas de alto nivel como programar interfaces, validaciones, reportes y otras cosas. Y lo que hacían estas herramientas muchas veces es que la lógica de negocio se implementaba en la base de datos directamente. Y para eso, pues utilizaban este tipo de lenguajes de lo que ya estábamos hablando. Entonces, esto fue un elemento muy importante para darle fuerza al código en la base de datos. Pero también había otro tema importante en su época y es que los lenguajes de programación orientada a objetos eran relativamente limitados. Y la verdad es que tampoco eran muy populares. La programación orientada a objetos existe desde, desde los 70. Existe desde Smalltalk, pero realmente, digamos que la popularidad de este tipo de lenguajes viene a emerger a partir de mediados de los 90, digamos que con Java y con otras iniciativas. Sin embargo, no eran, digamos que tan fuertes como si era este código en la base de datos propulsado por herramientas de cuarta generación. Y las, digamos que las herramientas y los lenguajes no eran tan versátiles ni tan potentes como hoy en día. O sea, hoy en día tenemos un entorno de herramientas tanto en cloud como en servidores propios, a nivel de desarrollo, a nivel de entornos de programación, que hace que estos lenguajes orientados a objetos sean muy potentes, muy robustos y muy completos. Entonces, esos, digamos que eran dos elementos que contribuían a ese surgimiento de esos lenguajes en la base de datos, pero adicional a eso, podemos ver también que esas tendencias han ido cayendo. Entonces, desafortunadamente, no teníamos Google en los 90. Pero sí podemos ver cómo desde, al menos desde 2004, definitivamente el uso y el interés en este tipo de lenguajes ha venido cayendo drásticamente con el tiempo porque han ido emergiendo nuevas prácticas. Entonces, definitivamente son lenguajes que no tienen la misma popularidad ni el mismo uso de antes. ¿Listo? ¿Cuándo es utilizar este tipo de lenguajes? Realmente yo solamente encuentro dos casos muy puntuales. El primero, sistemas delegado o sistemas legacy, es decir, esas aplicaciones de pronto antiguas que ya llevan muchos años que se hicieron en estos lenguajes y que a lo mejor no vale la pena migrarlos a ambientes más modernos, orientados a objetos y demás. Y por otro lado, si tienes un grupo de personas que tiene una experiencia muy grande en este tipo de lenguajes, que se volvieron expertos en eso porque algunos realmente tienen un bagaje impresionante porque la, el tipo de cosas que uno puede llegar a hacer ahí son muy robustas. Pues si tienes un grupo de personas muy especializado, pues a lo mejor vas a querer seguir utilizándolo. Pero la verdad, de resto, no vale la pena usarlos. ¿Listo? Si vas a empezar una aplicación nueva hoy en día, no encuentro, digamos, una, una razón muy válida de por qué tener que utilizarlos. ¿Listo? Lo primero es que tenemos lenguajes y herramientas muy potentes para lidiar con datos. O sea, vivimos en la era del Big Data. Vivimos en la era de Spark, vivimos en la era de Apache Kafka, vivimos en la era de herramientas muy potentes que nos ayudan a moler millones y millones de datos. Tenemos servicios en la nube que nos ayudan con distintas estrategias para caché, para mover datos de forma súper eficiente. Entonces, realmente, los casos de uso donde este tipo de digamos, que lenguajes serán necesarios, de pronto ya no están ahí como tan claros. Por otro lado, creo que no vale la pena usarlos porque le estamos dando demasiadas responsabilidades a la base de datos. En mi opinión, la base de datos debería tener un único rol muy bien claro y es guardar la información. Y hasta ahí llegó. Si empezamos a meterle también código, es decir, lógica de negocio, validaciones, auditoría, sincronización de datos, pues de alguna forma le estamos dando demasiadas responsabilidades que nos van a amarrar muchísimo a la base de datos y que nos van a quitar flexibilidad. Y por ejemplo, van a causar otra situación también y es que la lógica de negocio va a estar dividida porque entonces vas a tener partes de código en la aplicación, partes de juego en la base de datos, se empieza a trazar una línea gris donde uno no sabe realmente dónde tiene que ir la lógica, de pronto el desarrollador que se sienta más cómodo escribiendo PLSQL lo va a hacer en la base de datos, el programador que solamente sabe JavaScript pues se va a ir al lado de la aplicación, entonces realmente se te va a empezar a desordenar el sistema si no hay unos lineamientos. Muy claros. Y la otra cosa es que nos volvemos más dependientes de la base de datos. Así de simple. Porque ya no solo estamos dependiendo del esquema de la base de datos, sino que aparte sabemos que tenemos código ahí. Entonces, si en algún momento quisiéramos migrar a otra base de datos, ya no solamente tenemos que pensar en las tablas y en los datos, sino que tenemos que empezar a pensar en el código. Y tenemos que pensar también que cada base de datos tiene su lenguaje y tiene su propia sintaxis, entonces realmente no es copiar el código y pegarlo en el otro lado para que todo funcione bien. Entonces, eso era lo que quería compartirte, esa es mi visión sobre este tema, me gustaría muchísimo conocer la tuya, me encantaría saber si tienes experiencia con este tipo de lenguajes y cómo te ha ido con ellos, si aún los sigue utilizando, si en tu empresa ya no se usan o demás. Por otro lado, ¿qué dilemas tienes como desarrollador o como desarrolladora de software? Me gustaría muchísimo conocerlos. Cada cierto tiempo los estamos abordando en el canal. Entonces, cualquier, digamos que, idea o opinión que me puedas dar al respecto sería de gran, gran ayuda. Por último, entonces, te invito a que te suscribas a la lista de correo. Ahí estamos compartiendo información de interés para toda la comunidad. Y si te gustó este video, por favor, suscríbete al canal. Activa la campanita de notificaciones. Estamos muy cerca de cumplir los mil suscriptores. Muy, muy cerquita al momento de grabar este video. Habían alrededor de un poco más de 900 suscriptores. Entonces, si te gustó este video, si quieres seguir aprendiendo de buenas prácticas de programación y arquitectura de software, te invito a que te suscribas para que sigamos aprendiendo. Espero entonces que te haya gustado este nuevo video de la serie. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.